amarilla, pero es que me da un calor. Hola a todos. Bienvenidos a la sesión sobre naturaleza, nuevas generaciones y la economía circular. Parte del Hay Festival Segovia 2020. Voy a empezar hablando de la naturaleza. Saben que toda la materia, todas las cosas que tocamos, que comemos, que bebemos, está compuesta por pequeños bloques de construcción llamados átomos. Un químico ruso llamado Mendeleev organizó estos átomos en lo que se conoce como la tabla periódica. No sé si la habrán estudiado en el colegio, probablemente sí. Esos átomos son los que componen nuestros bolígrafos, nuestros iPads, nuestra carne, todo lo que tocamos. Y además su número es limitado en la naturaleza. Otro dato. El planeta Tierra es lo que vemos, es lo que hay. Nada entra, nada sale, salvo la energía del Sol y ocasionalmente un meteorito que atraviesa la atmósfera. Lo que tenemos ahora es lo que teníamos hace 10.000 años o 10.000 millones y lo que habrá dentro de otros tantos. Así que nos enfrentamos a un reto que es, somos prósperos, sí, pero tenemos que cuidar bien de lo que tenemos. Y ahí es donde entra en juego el concepto de la circularidad. Yo admiro a todos aquellos que con un duro trabajo están liderando a todos los demás para pensar y actuar de diferentes maneras. Y por eso para mí es un honor el tener aquí hoy con nosotros a dos personas de gran categoría. Una es Juan López de Uralde, que tengo aquí sentado a mi lado. Bueno, este es un modelo híbrido, por eso estoy yo mirando para los dos lados, para buscar a nuestro otro invitado. Tenemos a Juan López de Uralde, antiguo director de Greenpeace de España, también es diputado por Álava de Unidas Podemos y también es el presidente de la Comisión para la Transición Ecológica del Gobierno del Congreso Español. Tenemos también a Jocelyn Blériot, que es Executive Officer y Head of International Institutions y Government de la Fundación Ellen MacArthur. Así que bienvenidos, gracias por estar aquí en este modelo híbrido que ya nos estamos acostumbrando a utilizar en la IE. Así que excelente. Vamos a hablar sobre todo de la economía circular. Y yo estaba pensando que sería muy útil para todos nosotros que a lo mejor pudiera empezar Jocelyn dándonos un poco poniéndonos un poquito en antecedentes de qué es lo que está ocurriendo dentro de la economía circular, qué pasos quedan por dar, a dónde nos lleva el futuro, por favor. Wonderful. It's a big question, Isabella. Isabella, es una gran pregunta. A mí me parece que hay muchas maneras diferentes de explicar la economía circular. Hay una que me gusta especialmente ahora mismo y es fijarnos en cómo la economía circular es un modelo alternativo para creación de valor. El patrimonio de la revolución industrial nos aportó mucha eficiencia a la hora de extraer materiales y convertirlos en productos y también eso ha tenido su lado negativo, pero en un contexto de pocos recursos, más presión con el cambio climático, la contaminación, los daños causados a los recursos, pues hay que repensar estos modelos y estos procesos. Y la economía circular descansa en tres principios principales. En primer lugar, eliminar los residuos desde un principio, es decir, pensar en los productos
de una manera que no tengan un impacto negativo cuando se conciben, cuando se usan. En segundo lugar, fijarse en la importancia de mantener estos materiales y productos en la cadena productiva, en la economía, es decir, mantener su valor y todo el trabajo que se ha dedicado a estos componentes tan valiosos y mantener el uso siempre, es decir, eliminar la necesidad de más materias primas. Y luego, pues claro, hay que fijarse en los ecosistemas. La economía circular es un sistema que conserva el valor, el capital, ya sea socioeconómico, medioambiental, en lugar de agotarlos. Esto sería mi primera respuesta. Ahora bien, si queremos fijarnos en lo que es la situación de la economía circular a nivel mundial, pues ya deberíamos tener una conversación mucho más larga. Y yo no quiero abordar ahora toda una conferencia, así que volveremos sobre este aspecto quizás más adelante, o ahora mismo, como quieras. Excelente. Bueno, yo creo que una de las de los interrogantes que tenemos todos en la mente es ¿y quién es responsable de todo eso? ¿Quién tendría que dirigir esa transición? Tenemos a los gobiernos, tenemos al sector privado, a la sociedad, podríamos también pensar en las ONGs y demás. Y aprovechando que aquí tenemos al representante de una, a lo mejor nos podría decir... ¿Usted cómo piensan que los gobiernos están gobernando? ¿Qué tal la legislación que están adoptando y cómo están ahora mismo las cosas? Gracias, voy a tratar de hablar en inglés. Aunque me parece un poquito raro eso de tener que hablar en inglés aquí precisamente, pero bueno, haré lo que pueda. Ayer ya decía yo que nos encontramos en un momento en el Parlamento, en el Congreso español, hablando de la ley para combatir el cambio climático, que esperamos se pueda aprobar en los próximos meses y no semanas. Y en medio de los debates que estábamos manteniendo, alguien nos preguntaba, vamos a ver, ¿por qué? Si ya hace 30, 40 años la comunidad científica había llegado a un gran consenso de que había que abordar y atajar el cambio climático, ¿por qué no se ha hecho? ¿Por qué no lo estamos haciendo? Y esa es una pregunta muy interesante, precisamente que tiene mucho que ver con lo que preguntabas. ¿Quién tiene la responsabilidad? Porque si nos planteamos el cambio climático, la comunidad científica ha hecho sonar la alarma ya hace varias décadas. Y alguien respondió que todo tenía que ver con la economía y que era la economía la que no estaba abordando el problema. Los gobiernos tienen mucho miedo de los poderes económicos y la mayoría solo actúan hasta el punto en que se les deja que actúen. Y ahí está el problema, porque ahora mismo estamos en una economía que se basa en quemar carburantes fósiles y eso es muy difícil de cambiar. Y por eso el cambio climático es un tema tan difícil de abordar, porque los grandes interesados son los gobiernos y las empresas. Se habla mucho, cuando hablamos del cambio climático, acerca de la responsabilidad individual, que también es verdad que está ahí. Pero si los gobiernos no actúan, si los gobiernos no implantan normativas que hagan que las empresas, por su parte, se muevan, no va a ocurrir nada. Y eso es lo que ha pasado hasta ahora. Se ha hablado mucho de la responsabilidad individual, pero no se ha hablado suficiente, o no tanto, de lo que hacen o dejan de hacer los gobiernos y por qué no lo están haciendo. Yo creo que ya hay que hacerlo, porque hemos llegado ya a un punto en el que la línea roja o el punto sin retorno pues lo tenemos ahí mismo, porque además hace falta 10 años. Por lo menos para conseguir que el cambio se produzca. Tenemos, por lo tanto,
todos una gran responsabilidad, sí, pero lo más importante es que los gobiernos y las empresas se muevan, empiecen a avanzar. Creo que está empezando a ocurrir. Ayer mantuvimos una sesión muy interesante y dimos un paso, en mi opinión, muy importante. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que la CE está avanzando hacia una reducción muy sustancial del 55% de sus emisiones de aquí a 2030. Así que creo que las cosas efectivamente están empezando a moverse y esto es un poquitito de esperanza después de tantos años de falta de acción. Sí, entonces, después de escucharte, he empezado a pensar en lo interconectado que está todo el sistema. Por ejemplo, en diciembre, enero, el COVID estaba en China, no estaba aquí. Pero claro, pasan los días y ya no está allí, está también aquí, está todo interconectado también. Pasa con lo mismo con las empresas. Uno piensa, no, esto a mí no me afecta porque mi modelo tiene que seguir funcionando. Y Jocelyn, por ejemplo, vi una entrevista que habías hecho con Frank Zimmermann que me pareció muy interesante acerca de las nuevas políticas de la Unión Europea que se iban a implantar. Y no sé si hemos perdido la conexión. Ah, no, ahí está. Ahí estás. Bueno, pues no sé, ¿quieres intervenir y hablar de esa conversación? Sí, sí, muchas gracias. Yo creo que se han dicho cosas muy acertadas que comparto. La idea es que efectivamente las empresas en el antiguo modelo pues trataban de sacar el máximo provecho y bueno, pues los gobiernos siempre iban a la zaga. Pero ahora con el modelo de nueva economía circular hay algo nuevo en el sentido de que ambas partes de la ecuación pueden sacar provecho. Y la verdad es que en la Unión Europea pues se ha puesto en pie una plataforma. Efectivamente, el comisario invitó a todas las partes alrededor de la mesa y la sociedad civil también, las empresas, y se pusieron de acuerdo en torno a algo nuevo. Es decir, dos aspectos. Ver, por un lado, quién tiene la responsabilidad, pues todo el mundo la tiene, pero estoy totalmente de acuerdo. Durante mucho tiempo se ha hecho hincapié en la responsabilidad individual y las elecciones de los consumidores individuales. Y claro, claro que hay una responsabilidad individual, pero al mismo tiempo el ciudadano está en el corazón de un sistema y no puede jugar las cartas que no se le han dado. Es decir, que él actúa en base al sistema que se le ha dado. Y el cambiar una costumbre de compra, pasar de un producto a otro, claro, claro que si se suma todo, pues se consigue hacer una diferencia. Pero si los elementos básicos están equivocados, si no hay incentivos, pues se va a seguir viendo un sistema como un sistema lineal. Y se fija uno en volúmenes y no solamente y no en los impactos negativos sobre de la economía sobre los ecosistemas. Y corremos el riesgo hoy en día de pensar que la economía circular que está absolutamente en la vanguardia y que tenemos que elegir entre lo lineal y lo circular, pero la circularidad se tiene que crear. El sistema ha sido marcado por la eficiencia, la linearidad, ha funcionado porque ha sacado a países de la pobreza, pero ya no es el momento adecuado. Ahora necesitamos una transición. La estructura subyacente de la economía se tiene que revisar y esto no va a suceder a no ser que haya una voluntad política muy clara. Vemos que se invierte en economía circular, vemos que hay resultados excelentes a nivel de fondos que se orientan y hay últimamente pues realmente cosas que se hacen. Hemos visto también la aportación de la comunidad económica, que es enorme, que invierte en estrategia.
Y como se ha dicho antes, la cuestión es que los políticos piensan que tienen un mandato, pero es difícil conseguir que las empresas les acompañen. Si las empresas acompañan, entonces los políticos regulan en el sentido que permite dar visibilidad a los inversores, y los inversores piensan que la regulación les va a acompañar. O sea que es un círculo virtuoso. Y Ursula von der Leyen, desde luego, defiende esto para recuperar los efectos de la COVID. Desde luego, la idea de la economía circular es algo que se está afianzando. No podemos ser ingenuos, va a ser un proceso largo, va a haber obstáculos a lo largo del camino. Pero yo comparto el optimismo que se ha expresado aquí y pienso que efectivamente los elementos ya están ahí, simplemente tenemos que ayudar para que ocurra algo. Sí, hablabas de la recuperación después del COVID. He leído, y no sé, me gustaría conocer vuestra opinión, que algunos paquetes, bueno, y es, por ejemplo, ya sabemos que la economía, el PIB están cayendo en picada en muchos países, con lo cual hay paquetes de estímulo y medidas extraordinarias en muchísimos países por parte de muchos gobiernos. ¿Se está dejando de lado la economía circular y la agenda de sostenibilidad con todo esto por a causa de esta emergencia social debido a todos los despidos que se han producido con la crisis? ¿Qué pensáis? Bueno, hay una razón por la que esto ocurre, porque lo que vemos, lo que hemos visto en los primeros meses de la crisis, de COVID, pasaron muchas cosas y muchos pensamos, bueno, a lo mejor todas las lecciones que hemos aprendido se van a poder aplicar para cambiar. Por ejemplo, por primera vez los niveles de contaminación en ciudades como Madrid estaban en niveles muy, muy bajos. ¿Por qué? Pues porque estábamos todos en casa y no podíamos salir. Así que por primera vez, yo creo que en nuestras vidas, muchos de nosotros vimos Madrid sin contaminación, que es algo radical. Y es terrible tener que decir algo así, pero la primera vez que nos ocurría. Y también vimos cómo la flora y la fauna salvajes empezaban a recuperarse en muchos lugares con esa disminución de las emisiones y había cierta esperanza de cambio. Desgraciadamente esto no ha sido así. Estamos volviendo poco a poco al punto de partida. Por ejemplo, los niveles de emisión globales de CO2 están volviendo a subir. Así que parece que no hemos aprendido nada de esta crisis. Y no solo eso. Hay dos fuerzas, como decía yo, dos maneras de pensar en cuanto a cómo deberíamos proceder a partir de aquí. Algunos pensamos que la manera de avanzar es verdaderamente intentar cambiar el sistema, lo que significa pues pasar a la economía circular, a la economía verde, a un nuevo modo de industrializarnos, de producir energía y alimentos. Y eso es lo que esperamos que pueda ocurrir. Hay una fuerza que tira en esa dirección, pero también hay otra fuerza, también en España, que va más bien por la vía tradicional, que es pues vamos a volver volvamos a los sectores económicos tradicionales, a la construcción, al sector automovilístico, vamos a llenar las ciudades de coches y así sucesivamente. Son dos fuerzas que están luchando, digamos, no directamente la una contra la otra, pero tirando en direcciones opuestas. Y afortunadamente, en mi opinión, la Unión Europea ha dejado muy claro hacia dónde cree que el futuro debería avanzar, pero es cierto que las fuerzas que no quieren moverse, que piensan que la manera de salir de todo esto
es seguir con los mismos procesos que nos han traído hasta aquí. Esas son fuerzas también muy potentes. Y esta dinámica, esas dos maneras de pensar, esas dos mentalidades, están claramente presentes en la sociedad y también en la agenda política. También decía que ayer estábamos en el Congreso hablando de la ley del cambio climático y ahí se ve también claramente esas dos maneras de pensar en el ámbito político. Espero que hayamos aprendido, espero que nos demos cuenta de que no hay futuro, porque es importante que todo el mundo sepa que la crisis de COVID es una crisis muy pequeña en comparación con lo que nos va a traer el cambio climático, lo que va a suponer en términos de destrucción de la Tierra y del medio ambiente, lo que le va a ocasionar esto a la humanidad. Y hay que planteárselo muy claramente porque a veces estamos demasiado ensimismados en el problema más urgente que tenemos ante nosotros, pero ese árbol no nos deja ver el bosque. Precisamente lo que decía es parte de mí, también yo en parte y parte de nosotros queremos volver a lo de antes, a la normalidad, porque la economía ha sufrido un duro golpe, ha habido muchas personas que han perdido el trabajo y parece que la única manera de avanzar hasta ahora era que nos viniéramos todos abajo y empezáramos desde cero, pero tiene que haber otra forma. Yo me planteo, bueno, habrá que reactivar la economía y habrá que volver a ver qué podemos hacer, pero no tenemos claro lo que el camino a seguir. Hay un dilema, hay que proteger a las personas. La parte social de la agenda quizá, no sé, sea en donde haya que incidir más. No sé, alguien puede decirnos qué se puede hacer, cómo proteger a las personas. Hay que recapacitar o recualificar a las personas, ¿qué se puede hacer? Obviamente, por mi parte, no hay un ámbito social sin un ámbito ambiental, porque si no podemos proteger a las personas y al medio ambiente a la vez, los vamos a perder a ambos. Tienen que ir de la mano las dos cosas. Y yo no se lo piense yo solo, hay muchos estudios que demuestran que la mayoría de las nuevas oportunidades de trabajo están precisamente en el sector verde. Jocelyn, no sé si quieres añadir algo. Sí, estoy una vez más totalmente de acuerdo. El hecho es que la verdad es que la COVID nos muestra que hay una tragedia sanitaria en el sentido de gente que ha perdido seres queridos, pero también gente que padece los resultados a nivel económico. Y también puede haber una transición para muchos sectores que estaban empezando a tener muchos problemas porque dependían de los combustibles fósiles, por ejemplo. Hemos visto también que para el sector de la construcción ha sido tremendo, el sector de la aviación tiene una situación dramática. Entonces, claro que existe la tentación de volver al business as usual, minimizar el dolor, etcétera, pero también está claro que la transición y hay que resetear, y eso existía antes de la pandemia. Lo que pasa es que la pandemia lo ha hecho aún más pertinente. Claro, el aspecto laboral es importante, la calidad de los empleos. Y si tomamos un ejemplo concreto, para no ser demasiado teórico, la renovación que pide la Comisión Europea como prioridad, pues realmente lo que necesitamos es hacer cosas compatibles con la agenda climática, porque sabemos que el consumo, por ejemplo, de energía viene de la construcción. Entonces, bueno, pues si queremos arreglar las cosas, se puede utilizar materiales en plan circular o se puede optar por modelos, paneles solares, por ejemplo, que permiten
lanzar energía también a la red. Es decir, que todos estos empleos serían entonces locales, porque no se enviarían los edificios a que se arreglaran lejos. Hay que ver todos estos retos económicos pensando en cómo podemos aliviar el dolor para todos. Yo creo que ese es muy importante, y la pandemia nos ha mostrado que hay problemas, desde luego, a nivel de cadenas de suministro, cuando faltan elementos, no solamente en el sector de la salud, pero, por ejemplo, granjeros que tuvieron dificultad para conseguir piezas para arreglar su maquinaria debido a que las cadenas de producción se habían detenido. Y está claro que lo que tenemos que tener es lo local, una producción de alimentos local, una producción de toda clase de productos a nivel local. Y claro, la gente también quiere más trazabilidad en cuanto a lo que come, y la trazabilidad pues es más fácil si se consume algo que se produce más cerca. Así que el volver a lo local también es muy importante. No quiero decir que evidentemente hay que cerrar todo, pero si queremos resolver y al mismo tiempo cambiar las cosas, pues yo creo que este sería un paso en la buena dirección. Yo creo que el compromiso adquirido por la Unión Europea con esta economía circular, que es la manera de generar la próxima ola de prosperidad, yo creo que esto es realmente importante, pensando también a los aspectos sociales. Está claro que todo esto lo tienen que apoyar los gobiernos. Todos los esfuerzos que podamos hacer para tener los datos adecuados, para que la gente participe, pues yo creo que entonces sería una propuesta muy inspiradora en cuanto a lo que se puede hacer en este momento, que es fundamental. Todo el mundo se tiene que dar cuenta. Sí, también estaba yo pensando en el papel, que para mí es muy importante, de las ONGs y de las organizaciones supranacionales. A lo mejor a la hora de concienciar y también de, a lo mejor, presionar a las empresas y a los gobiernos para que empiecen a actuar de otra manera. Voy a poner aquí un ejemplo. Hace unos años estaba permitido el vertido de ciertos tipos de residuos en España, pero en Alemania no. ¿Y entonces qué hacían los alemanes? Pues los alemanes enviaban sus residuos a España y se vertían aquí. El que hubiera este tipo de estructuras que acudieron al gobierno y más arriba permitieron que se adoptaran las normativas y los controles necesarios para que estas cosas no ocurran. ¿Tienes algo de información al respecto? Hombre, yo tengo muchos ejemplos, porque durante muchos años fui miembro de Greenpeace, y la razón por la que yo entré en Greenpeace en los años 80 era porque el gobierno español le había concedido permiso a una empresa para quemar residuos tóxicos en medio del mar, en el océano. Había residuos tóxicos, había buques que llegaban a puerto, cargaban los residuos tóxicos y luego se los llevaban a alta mar para quemarlo. Era algo muy contaminante, lógicamente, y Greenpeace lo que quería era impedirlo. Después de mucha presión, muchas acciones, hubo por fin la adopción de una prohibición internacional, que era la prohibición de quemar residuos tóxicos en medio del océano, y esto a nivel internacional. Yo era muy jovencito y dije, bueno, anda, lo que se puede conseguir. Pero para mí, como joven activista, fue algo muy potente. Yo dije, se puede conseguir cosas con el activismo, y eso sigue ahí. Ahora estoy haciendo otras cosas, sí, pero sigo pensando que el papel de la sociedad civil es muy importante. Ahora lo veo desde el otro lado de la barrera, porque ahora estoy yo en el Congreso. Y ahora soy yo el que recibe
soy la víctima de esa presión, entre comillas, pero eso es muy importante. El no olvidar que la industria, las empresas, siempre están ahí, siguen ahí. Ya a lo mejor no se las oye tanto, no salen tanto en los periódicos, pero siempre están haciendo presión, siempre están haciendo lobby en todas partes. En el Congreso a nosotros no hace más que llamarnos y pedir reunirse con nosotros. Ejemplos. La semana pasada, por ejemplo, una serie de ONGs anunciaron que habían adoptado medidas para llevar ante los tribunales al gobierno español. Y yo formo parte del gobierno español, pero aún así pienso que hicieron lo que había que hacer. Porque tenemos que tener a alguien que nos recuerde y que nos diga, no, lo que estáis haciendo no basta. Nos lo tienen que decir y que recordar. Y es muy importante porque creo que una de las mejores cosas que le ha ocurrido al medio ambiente y a la lucha ecologista en los últimos tiempos ha sido precisamente la aparición de este movimiento de jóvenes, las jóvenes generaciones que dicen dejar de destruir el planeta, queremos seguir viviendo aquí. Ese movimiento le ha dado mucha fuerza a esa demanda de un mundo más limpio y ha sido algo muy positivo y espero que esto no se acabe con la crisis del COVID y que siga adelante con la misma fuerza, porque cuando uno está en el Congreso, cuando está dentro del edificio, se oye casi a la gente cuando grita afuera y es muy importante y tiene mucha influencia. Sí, la verdad es curioso que muchos a lo largo de nuestras vidas profesionales pues vamos cambiando de puesto y al final uno acaba de conociendo cómo se siente cada uno de los que están ocupando esos lugares. Volviendo a la naturaleza, muchas veces se nos acusa de ser cortos de vista, de ser miopes, de que no nos damos cuenta de que la naturaleza, el planeta, son un todo y que puede devolvernos lo que le hacemos. Y eso quizás a lo mejor sea un aliciente para actuar de otra manera. Estaba pensando, por ejemplo, en la selva amazónica, que ha aparecido mucho en los medios últimamente. Ha habido muchas polémicas políticas, ambientales, económicas. El café. Estoy segura de que muchos de ustedes toman café todos los días. Bueno, pues debido precisamente a la deforestación en el Amazonas, hay un hongo que está atacando las cosechas, precisamente porque hay más humedad y más exposición al sol, porque ya no tienen árboles que les hagan sombra y les protejan de esa radiación solar. Uno podía pensar, pues la destrucción de la selva amazónica no tiene nada que ver conmigo. Pues sí, porque precisamente ahora los productores de café pues están teniendo estos problemas y todo el mundo se toma café por la mañana. O sea que al final todo vuelve a uno. Y por eso también hay que actuar. Y ahora, por ejemplo, las empresas se están dando cuenta de que el riesgo es real y de que el modelo tiene que cambiar. Hay datos, de hecho, de la Fundación Ellen MacArthur. Que nos dicen que los fondos financieros que se invierten en empresas sostenibles y en empresas con un modelo de economía circular se han multiplicado por 10 en los últimos 5 años. Jocelyn, ¿nos querrías dar algo de información al respecto? ¿Puedes comentar esto? Siempre miro a ver si te veo por ahí alrededor. Ahí estás. Como he dicho antes, es un informe reciente que muestra una elevación dramática del nivel de interés por parte del sector financiero, precisamente por lo que llaman las actividades de gobernanza social, el medio ambiente. Así que piden criterios, también hacen falta mecanismos para tener criterios, para ver si se tiene en cuenta, por ejemplo,
el impacto medioambiental como empresa, la biodiversidad. Es decir, que ahora ya es mucho más estricto y hay muchos fondos de inversión que preguntan a las empresas que revelen su exposición climática, es decir, su riesgo teniendo en cuenta el cambio climático. Es un problema grave hoy en día porque está clarísimo, todos los que se ocupan de esto saben claramente que la supervivencia de la sociedad y de la economía, por lo tanto, depende de los ecosistemas de los que dependemos. Y las empresas ya no podrán tener actividad cuando no quedará nada, evidentemente. Y por lo tanto, hay dos maneras de ver las cosas. Uno, está en riesgo si se depende mucho de los ecosistemas, y se está aún más en riesgo si se depende mucho. Y además, las actividades actuales contribuyen a la aceleración del deterioro. Así que el hecho de que las empresas que ahora dicen nos estamos comprometiendo para con el clima en bases diferentes, pues esto se traduce no solamente a nivel de marcas y no es solamente una empresa que se compromete, sino que la gente que aporta los capitales financieros a estas empresas, pues dicen, antes de tener acceso a estos fondos tendrán que demostrarnos que se lo toman muy en serio. Así que todo está interconectado, como se ha dicho antes. Y yo creo que no hace tanto tiempo pues se podía pensar, cuando la selva amazónica se quemaba, pues esto no tiene nada que ver con nosotros. Pero ahora vemos también lo que ha pasado en Siberia, los fuegos en California. Siberia está quemándose y ahora vemos que ya hay grandes inundaciones, y es mucho para que la gente diga, esto no tiene nada que ver conmigo, hay una emergencia climática. También vemos que hay ese aspecto de interconexión entre todas las actividades. Y cuando vemos el cambio que se ha producido a nivel del capital que se asigna, por ejemplo, el carbón, bueno, pues la cosa ha cambiado mucho. Los operadores privados dicen ahora es una industria que ya no tiene futuro en absoluto, es decir, que ya no se molestan en defenderla. Es decir, que tenemos ahora realmente el momento para actuar. Sí, pero por ejemplo el carbón. Yo sé que en España tenemos también cuestiones que a lo mejor no están directamente relacionadas con el carbón, pero sí con otras industrias que puede ser que estén perjudicando al medio ambiente, pero ahí la transición tiene que ser más lenta. ¿Y cómo puede ser? O sea, hay que conseguir recapacitar a estas personas, recualificarlas para que estas personas no puedan ser útiles en otros sectores. En mi opinión, no es que la transición tenga que ser más lenta, lo que tiene que ser es justa. Es decir, los gobiernos tendrían que destinar recursos para asegurar que haya un futuro para las comunidades, para los trabajadores y colectivos que son víctimas de ese cambio, por ejemplo, los mineros del carbón. Y es algo que ya está ocurriendo. Hay una voluntad, por lo menos en España, y un compromiso para asegurarse de que esas necesidades queden cubiertas, e incluso las empresas se han comprometido a reubicar a esos trabajadores en otras áreas de actividad de la empresa. Y eso, por supuesto, es muy importante. Tenemos que cerciorarnos de que se haga de manera justa y que nadie se le deje de lado. Es muy importante asegurarnos de que sea así y que esa transición se produzca, porque si no, tenemos la cuestión de los chalecos amarillos en Francia, tenemos esas protestas que comenzaron precisamente porque se oponían al aumento del precio del diésel, del gasoil. Así que si no consigue uno que la transición sea justa, pues va a tener realmente un efecto rebote, va a salirle el tiro por la culata y le va a dar a uno en plena cara. Así que es
algo, y me acuerdo lo que decía ahora Jocelyn, que es algo que tiene que estar siempre muy presente entre todos y sobre todo entre los políticos, porque en el Congreso en España había gente que decía, pero ¿por qué? Había gente que decía, ¿por qué hay que legislar en España sobre el cambio climático si solo somos responsables de un 0,7% de las emisiones globales? Bueno, yo decía, sí, cada comunidad, cada colectivo dijera, bueno, yo solo soy responsable de un 0,00 tanto por ciento, pues nadie haría nada. Nadie tiene una responsabilidad cero y todos tenemos que actuar, todos. Sí, sobre todo que 0,7% es algo importante y además somos bastante menos del 0,7% de la población mundial, por otro lado. Sí, y además no solamente si no actuamos vamos a dejar de estar en vanguardia de las acciones ecológicas y en pro del medio ambiente, sino que vamos a perder el tren del futuro, el tren de las tecnologías, de la innovación, porque el mundo está cambiando, las tecnologías están cambiando, la forma de producir energía está cambiando. Si decimos no vamos a cambiar porque no queremos hacer nada, porque no es nuestro problema, vamos a perder el tren. Es una cuestión de seguir vivos. Antes hablábamos de von der Leyen y creo que precisamente esa lo que quiere la Unión Europea, su voluntad es liderar, porque la Unión Europea tampoco es el principal emisor, está en China, Estados Unidos, pero la Unión Europea sí que ha entendido que de esa manera podemos ser líderes, podemos crear nuevas formas de producir energía, una nueva industrialización limpia. Y el que sea quien hice esa bandera es quien va a liderar, quien va y los demás tendrán que seguirle, y eso creo que lo haga España es lo mejor. Estoy absolutamente de acuerdo, es una cuestión de tener una agenda de competitividad e innovación, y desde luego la Unión Europea no es el mayor emisor, pero también es el mayor mercado en el planeta, lo cual quiere decir que es su poder prescriptivo, por ejemplo, fomentar la economía circular y fijarse en requisitos mínimos para cualquier producto que se ponga en el mercado, pues es fundamental porque es el mayor mercado del planeta. Y estoy totalmente de acuerdo con la idea de que es una agenda de competitividad e innovación. Esta es la economía del futuro de la que hablamos. Nadie quiere perder el tren. Y yo creo que está claro que muchos Estados miembros de la Unión Europea lo han entendido, apoyan a la Comisión Europea, a veces incluso van más allá del Plan de Acción para la Economía Circular. Y la verdad es que esto es muy positivo. Tenemos que dejar de decir simplemente hay que evitar catástrofes. No, hay que ser proactivos de cara al futuro. Esto es muy motivador. Claro que hay retos enormes que son el resultado del antiguo modelo, pero si se aplaza la transición, pues la verdad es que para cuando nos queramos espabilar, quizás sea tarde. Y yo creo que el sector financiero también está despertando, porque a ellos les gusta estar en la vanguardia. En cuanto a ese cambio proactivo, a mí me da la impresión de que durante unos años los legisladores han ido un poco poniendo parches en cuestiones que podían ser temas reputacionales. Y esto me devuelve un poco a lo que mencionabas de los chalecos amarillos. Bueno, se produjeron ciertos cambios, se cambió la legislación, pero sin analizar suficiente. Sin a veces incluso las medidas que se adoptaban eran peores que lo que había de antes. ¿Creéis que ya sabemos realmente, entendemos bien lo que estamos haciendo y las consecuencias de las acciones y vamos por buen camino o no? La historia, creo yo, no es lineal. Hasta los años 90 del siglo pasado, los gobiernos
adoptaban medidas concretas sobre cuestiones concretas y algunas cosas que se hicieron estuvieron bien. Por ejemplo, ya nadie habla del agujero de ozono porque se tomaron medidas en los años 80 para prohibir los CFCs, que son precisamente los que provocaban la capa de ozono, el agujero de la capa de ozono. O sea que algo, sí, algunas cosas buenas se han hecho. Ahora, lo que pasa es que abordar el cambio climático vamos al núcleo de lo que es nuestra sociedad. No se trata de prohibir una sustancia en concreto, sino cambiar la forma en que producimos energía. Y la energía es lo que construye una sociedad. Nuestra sociedad está construida en torno a los combustibles fósiles desde el siglo XIX. Y cambiar eso de raíz es muy difícil. Y por eso atajar el cambio climático es mucho más difícil que abordar cualquiera de los otros problemas que se han abordado hasta ahora. Y precisamente por eso todos esos planteamientos de crisis, porque la legislación ambiental sí que ha demostrado que hay cierto avance, pero no nos han permitido cambiar todo el panorama en general. Bueno, nos quedan solo 5 minutos y, bueno, para recapitular, ¿querríais decirnos los dos cuándo pensáis que se va a producir ese cambio? ¿Estamos ya cerca? ¿Estamos lejos todavía? ¿A qué distancia? ¿Qué opináis? No sé. Si quieres, empiezo yo. Bueno, el cambio ya ha empezado, creo. Y es simplemente una lucha contra el tiempo. La cuestión es si vamos a poder cambiar con suficiente rapidez. La comunidad científica nos ha dicho que tenemos que conseguir un cambio efectivo esta década. Y ahí es donde nos tenemos que dar prisa. Yo soy optimista, el cambio ya ha empezado y espero que podamos no pararlo todo, porque eso será imposible, pero sí por lo menos llegar a estar en una situación mejor. Pero para eso hay que ser fuertes y estar muy comprometidos. Yo también soy optimista. Ahora, una fecha. Yo he roto mi bola de cristal hace poco, con lo cual no voy a poder dar una fecha. Pero la historia reciente, que en efecto no es lineal, nos enseña que a veces las cosas van más rápido de lo que esperábamos. Fíjense, por ejemplo, las renovables, los precios que han bajado muchísimo. Todas estas cosas, la verdad es que al final se están produciendo más rápido de lo que pensábamos. Por lo tanto, esto muestra que el cambio es posible cuando queremos conseguirlo y cuando lo defendemos desde el punto de vista económico. Y desde luego nos tenemos que quedar bien movilizados, porque esto fomenta la creatividad, nos libera también a nivel de competitividad. Tenemos que ir hacia una economía sin carbón, más saludable. Y seguro que las perspectivas serán totalmente diferentes y la verdad es que ya se podrá atender a los que necesitan la comodidad material que todos disfrutamos. Lo podrán conseguir con procesos, con tecnologías que se regeneran, que van de la mano con los ecosistemas y no los destruyen. Sí, y a esto yo le quería añadir además algo de lo que no hemos hablado, pero creo que también el poder de la educación y que los niños desde pequeños y hasta que lleguen a la edad madura se les eduque adecuadamente, que estén debidamente formados. Es algo que nos va a ayudar muchísimo y nos va a ayudar mucho, como digo, en esta transición. Pues muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Ha sido una conversación magnífica. Yo he disfrutado mucho de ella y espero que ustedes también. Gracias.